Muy buenos días, contador Héctor Paniagua, presidente municipal de Bahía de Banderas del periodo 2003-2005 y 2008-2011. Pues a 7 años de ocurridos hechos trágicos en Bahía de Banderas, generalmente se piensa pues que se cayó el puente Ameca, ¿no? Pero hubo muchos otros hechos que sucedieron y que marcan este periodo de la historia de Bahía de Banderas, quizás como el más trágico que ha habido en la historia del municipio. Platíquenos cómo fue la madrugada del 1 de septiembre de 2010. Bueno, muchas gracias por tu visita a esta tu casa y comentarte que hablar del fenómeno del 2010 cuando a la 1:20 de la mañana, estando en tu casa aquí en San Juan de Abajo, en el centro, descansando, durmiendo, me llama el director de tránsito de esa administración. Y me dice, pero un poco, o con mucha dificultad su hablar, ¿no? Saúl Palomera. Me dice, presidente, se cayó. Digo, oye, pero ¿por qué me llamas a esta hora? ¿Qué se cayó? No podía hablar. Estaba sorprendido y me dice, se cayó el puente sobre el río Ameca. ¿Cómo? Entonces, pues, en pijama, pego un brinco y le dije, ¿dónde estás? Dice, estoy acá, dice el crucero de la jarretadera. Se cayó todo el puente del lado derecho, viendo de frente, todo se cayó, dice, se fracturó. Le digo, opera de inmediato para que con el gobierno de Jalisco en Puerto Vallarta y nosotros hagamos un cinturón. Vamos a contener el tráfico, que alguien se aboque de protección civil a asomarse al río Ameca. Dice, pues cayeron varios vehículos, ¿no? Hay sobrevivientes de esto. Y está en la carretadera o estaba viviendo una dama que ella fue de los que cayeron en vehículo con su esposo, ¿sí? El esposo pereció en esa caída al río Ameca y ella, hábil nadadora y su instinto de conservar la vida, sobrevive a estos días, ¿no? Entonces, esa fue la noche o la madrugada a la 1:20 de la mañana cuando me reportan. Nos trasladamos al lugar de los hechos, allí al puente del río Ameca, para iniciar todo un trabajo de coordinación. Se cerró el otro puente porque ante la caída del primero, tenían que intervenir los funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque definitivamente había el riesgo de que lo otro pudiera caer también. Entonces cerramos. Cerramos. Conjuntamente, autoridades de Jalisco y de Nayarit tomamos esa decisión, porque muchas personas desconocen que más de 30 mil personas de Bahía pueden trasladarse a Puerto Vallarta o de Puerto Vallarta a Bahía de Banderas, que trabajan en la industria hotelera. ¿Y en qué iban a cruzar ellos? ¿Sí? Se suspenden las comunicaciones. Instrumentamos, por fortuna, todo un programa junto con los empresarios, a los cuales siempre habrá que reconocerles, empresarios como Ricardo Farcas y muchos otros más, que propietarios de barcos que se dedican a ese negocio. Nuestra gente la depositábamos en Nuevo Vallarta a partir desde muy de madrugada, de los primeros horarios de trabajo que ingresan a las 7 de la mañana, para que hubiera una especie de puente marino entre lo que es Nuevo Vallarta y la zona del muelle ahí frente a Sams en Puerto Vallarta. Y lo que hicimos fue calmar esa situación, generar confianza de un restablecimiento de esas comunicaciones en tiempo récord, así lo menciona, en tiempo récord, gracias al esfuerzo de los dos gobernadores, Emilio González Márquez y Ney González Sánchez, pudimos en breve tiempo, ¿sí? Edificar, levantar, reforzar y reconstruir todos aquellos pilastras enormes que sostenían las traves para lo que es precisamente la carretera Federal 200 en el brazo derecho para comunicarnos hacia allá. Pero sobre todo cuidar el fenómeno de la alarma que se pudiera dar para que esta zona turística que tiene reservaciones del verano vendidas, no se fueran a afectar. Generamos confianza de esa manera. Y se recuperó pronto la conectividad entre Bahía de Banderas
y desde luego con Puerto Vallarta nuestros hermanos, ¿sí? Ese es el fenómeno de, primero que se nos presentó a finales de agosto, ¿sí? Para poder resolver lo que fue la caída del puente del río Meca. Eso fue uno. Cuando hacia el 4 de septiembre, si no me equivoco, en esas lluvias torrenciales que continuaron producto de fenómenos naturales, llovía de día y de noche. Y otra vez de madrugada, hacia el 4 de septiembre, me informan mis compañeros, servidores públicos, que se había derrumbado el puente en Sayulita. El puente de ingreso a la población. Perdón, corrijo. Primeramente el de San Pancho. ¿Sí? Y inmediatamente después, el puente de Sayulita. O sea que fueron dos puentes derribados, ¿sí? Por las grandes lluvias, por las torrenciales aguas que bajaron. Para levantar un puente hay que contar con una serie de requisitos increíble, donde interviene la Comisión Nacional del Agua y otras dependencias más. Hay que ver las venidas de agua de los últimos 50 años, calcular la cimentación. Les dije, señores, comprendan la situación que estamos viviendo. Porque eso incomunicaba a los pacientes que iban a San Pancho al hospital. Hubo que establecer un sistema de canastillas, de puentes provisionales de madera para poder cursar, porque los arroyos estaban agresivos, ¿eh? Seguían las lluvias, pero no solo era que se habían derribado los dos puentes. Yo les pedí a las autoridades de la Conagua que me autorizaran sin tanto trámite empezar la edificación de nuevos dos puentes, ¿sí? Comprendieron y les agradezco a las gentes de Conagua. En tiempo récord me dijeron, quiero ver tus planos. Los elaboramos en 2 días máximo los planos, ¿eh? Y en 2 días empezamos la construcción. ¿Con qué recursos? Con recursos municipales, ¿eh? De los contribuyentes que aquí pagan los impuestos. Con recursos propios, solamente el municipio de Valle de Banderas hizo frente a ese compromiso millonario para edificar, para construir en tiempo récord también esos dos puentes. Ahí están. Pero no solo nos enfrentamos a eso, sino que las lluvias continuaban y continuaban. La carretera se rompió en varios ejes antes de llegar a San Quintín, por ejemplo, ¿sí? En varios tramos entraron los arroyos, desviaron y hubo socavones como lo que vemos ahora en la película allá de Cuernavaca, ¿eh? Se devoraron, tuvo que entrar el SCT en coordinación con nosotros, mover maquinaria, llevar materiales, hacer compactaciones. Y lo que más me sorprendió en esa ocasión también fue ver que de los cerros bajaban arroyos. Alguien tuvo que haber filmado eso. Bajaban arroyos a la carretera que le seguían escarbando. Se bloqueó el tránsito vehicular. Tuvimos que echar mano de la carretera por Punta de Mita para salir a Sayulita, por los tramos invadidos por grandes cantidades de material que se vinieron y cubrieron la carretera. Saliendo simplemente de la cruz, se empezó a bloquear todo eso, ¿sí? Quedó en algunas horas la gente encerrada porque no tenía tráfico, ni de Sayulita para allá, ni de Sayulita para acá. Fue una pesadilla eso. Mi teléfono todo mundo lo traía, me decía la gente, me llamaba y estaba en las estaciones de radio. Presidente, me decían, me regañaban. No sea incapaz, estamos bloqueados en la carretera. Estaba lloviendo, se seguían derrumbando los cerros. Les pedí de su comprensión. Mi esposa y el equipo del DIF se trasladaron a esos lugares porque estuvieron por muchas horas ahí, esa gente detenida hasta que no movían el material sobre la carretera, llevándoles agua, llevando alimentos, llevando médicos, por lo que fuera a necesitar de gente que se puso en estado de salud inconveniente, ¿no? Al centro de la Higuera Blanca, donde realmente se llevó hasta algunas casas allí, ¿sí? Entonces les vació las casas, se llevaron sus muebles, en fin. Y bueno, desarrollamos varios programas. Uno de ellos fue ayudarles con materiales a algunas personas, que así pudimos hacerlos. Y en la plaza pública hice entrega de colchones, de camas, de refrigeradores, de aquellas cosas que estaban a nuestro alcance. También vino el taponamiento luego, otro derrumbe en los cerros del tramo carretero de Sayulita a la Higuera Blanca.
lo cual ese sí duró más días porque fue un fenómeno realmente que pegó duro. Ahí sí quedamos en comunicados más días. Tuvo que intervenir el Fideicomiso Bahía de Banderas y el gobierno del estado para auxiliarnos allí, porque realmente era un trabajo grande de movimientos de materiales para restablecer la comunicación. Fueron días amargos, pero que con trabajo, con dedicación, no había otra prioridad, atender eso y resolverlo. Y desde luego nos favoreció que el temporal de lluvias le bajó y pudimos trabajar nosotros para compactar las zonas socavadas o afectadas en un tiempo récord, gracias a Dios. Si a eso le agregamos que somos un destino turístico donde el turismo nos ofrece el mayor empleo en la región, tenemos que actuar siempre con rapidez y resolver el problema. Y eso fue lo que hicimos. Le agradezco mucho, contador Héctor Paniagua Salazar. Gracias.